nunca tienes tú Alejandro, no te voy a molestar. Estamos acercándonos. Enseña, pe, y ahora que no hay ni valor. Pues sí, ni está. Humberto, bueno familia, ya nos vamos para el almuerzo de confraternidad y el agradecimiento una vez más para nuestros flamantes mayordomos 2023. A ver, vamos a hacer la cordial invitación para toda la familia. A ver, gracias a nuestro flamante mayordomo 2023 que hoy está pasando de esta bonita fiesta en honor al señor patrón San Juan Bautista. Hola, vamos todos a almorzar. Saludos a todos, sus hermanos invitados. Muchas gracias. Con las melodías de la orquesta Flamantes, Flamantes de Huancayo. Somos gente, todos los que estamos aquí. Desde calidad, de diferentes partes del mundo. Desde Italia, desde Argentina, Alemania. Gracias a todos. Hoy día. A ver, banda, orquesta, orquesta, vamos, flamantes. ¿Qué tenemos desde Italia? Y no. Carwash, Carwash, Carwash. Somos nietos de Carwash. Eso, Carwash. Chao, cholo. Ah. ¿Pero anda? Qué bonito, ya nos vamos para el almuerzo. Y bueno, hoy ya se viene trucha del río Canipaco. Para toda la familia presente, para compartir este bonito recuerdo. Y estamos con las melodías de la Orquesta Internacional Flamantes de Huancayo. Ya tú sabes. Vamos, 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 v
Bueno, aquí tenemos la presentación de la familia Silvino, Damián, Laura, en sus palabras. Pasen, pasen, por favor. Buenas tardes. Acá estamos dando invitación. Soy su nieta de Silvino, Damián Briceño. Y bueno, acá sus hijos, que son Alberto, Severo, Maxi, Yola y Raimundo, se han puesto de acuerdo para poder hacerles una pequeña invitación, pues para acá un poquito refrescarnos, ¿no? Y bueno, agradeciendo, tal vez una tocadita, justo hoy es su cumpleaños de mi abuelito que ya se ha afinado. A ver si tocamos una musiquita, ¿ya? Por favor, a la orquesta. Un happy birthday a la orquesta, por favor. Gracias. ¡Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! A la familia de Silvino, Damián y Laura. Gracias. We'll be right back.
¡Ay, ay, ay! Me he cansado, parece. ¡Ay, ay! La familia López. Catalina, su mayor. Este no es acá, de Magoyán, es envasado, porrito, matapuco y agua. Vente barriles, vente barriles de cerveza para poder recibirnos y confortizar con toda la familia. Les agradecemos. Una buena fiesta. Vamos a presentar al señor mayordomo, por favor. Cierto, lo que hoy día sembramos, cosechamos. Qué linda frase, ¿no? Hoy día estamos recibiendo muchas invitaciones. Pienso yo más que nada que esto se ha sembrado gracias a don Julián Briceño Bonifacio y la señora Legunda Cristóbal, mis suegros, son los patriarcas de la familia Briceño. Gracias a ellos estamos recibiendo toda esta cosecha. Les agradecemos a toda la familia que está presente hoy día. De la misma manera nosotros también estamos observando. Gracias a todos. Representa Pepe, palabras Pepe, de Agua. Adelante Pepito, desde Agua. Muy bien. Presentes de aquí, de Carhuacayanga, aquí está la familia López, se presenta con unos pocos de su diente. Con todo cariño, aquí están mis hermanas, mis hermanos, aquí están mis sobrinas, todas. Y por favor, con todo amor, con todo cariño, por mi hermano estamos aquí. Vamos a servirnos el poco cariño que hemos tenido nosotros. Nosotros no le llamamos por Pepe, sino por papi, es mi papi. Muchas gracias, se sirvan todos, por favor, con todo cariño, con todo amor. Muchas gracias, vamos a servirnos. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mamá Panchita! Adelante, papi. Es mi papi. Ahora será mío también. Bueno. Papi. No, Pepe. Divísima familia de Carhuacayanga. Merante que López se hace presente acá desde la lejana tierra de Abo. Mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas están presentes acá. ¿Por qué? Porque en realidad me estiman, me quieren. Como a ellos también les quiero, como si fuera a mis hijos. No les digo hermana, hermana, pero yo les quiero igual a ellos, como mis hijos. Y mis hijos los quiero mucho a sus tías. Y con amor y con cariño han venido desde la lejanía tierra de Agua. Pero Agua se identifica con bastante agua. Es por eso que han traído poquito lo que han podido cargar. Es por eso que agradezco a Cecilia, a Pancho, Felipe, Pelaya, Teresa y mis sobrinas que están presentes. Muchas gracias. Y acá, como digo, de que se hace presente el pueblo de Agua. Bueno, aunque en realidad yo vine por escondido y nadie sabe que yo tengo este compromiso, porque si no, Carhuacayanga reviente, como se dice, todos los abaquinos.
Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Les quiero mucho. Y todo Carahuacayano recordarán este placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Vamos, bravísimo! ¡Ay, ay, ay! Saludar a todos presentes, amigos familiares del digno pueblo de Carahuacayanca. Hacerle gracias a Dios. Primeramente me disculpo porque me estoy expresando mal. Es Carahuacayanca. Y yo también soy muy carahuacayano. Entonces, señores, de corazón, con todo el amor que tenemos nosotros, mi esposa, mi persona, al señor Pepe, es mi tío. Por eso hemos decidido acompañarlo, brindar el Iconec para la vida con unos cuantos barriles. Y yo te pido, la verdad, de familia, amigos, conocedores del pueblo, me siento muy orgulloso porque Carahuacayanca es un pueblo mío. Tiene sus zonas, es por supuesto, nada más bajas del cerro para abajo ya es un sitio turístico. Pero tanto yo me siento orgulloso. Quisiera pedir a la banda que me toque una diana, no para mí, sino para el señor que está en fiesta. Por favor, señores, una banda. Mucho bueno, señores, agua es agua. Agua neto, amanecer agua, no hay medio de eso. Somos nuestros aguaquinos, tuquiales, pura agua. Por eso ahora se presenta la familia de Seda López. López, ¿no? Se han presentado. Porque de nuevo nunca faltaba. Igual, la familia Jiménez, con todo el respeto y nosotros, muchas gracias. Gracias, señores. Bueno, entonces un agradecimiento a la familia de Awak, que le han traído a Pepe esta invitación. Le han traído, me siento un poco celoso, le han traído una chalina de dólares. Muchas gracias. La cervecita para refrescarnos. Muchas gracias a toda la familia de Awak. Gracias. Gracias. Agua de manantial, el purito, ¿no? El purito. Muchas gracias a todos ellos. Gracias a familia de Agua, gracias a familia de Pepe López Villalobos, desde Agua, y a toda la familia, en realidad, que vienen de diferentes partes. Hay veces en estas festividades, ¿no? Viene, por ejemplo, de, ya hace un momento mencionamos, desde Argentina, desde Italia, diferentes partes del país también, del norte, del sur, familia de Carahuacayanca, en estas festividades. Muchas gracias por participar. Como dijo mi esposa, todos ellos quedarán en nuestros corazones. Tendremos el recuerdo presente en nuestra mente. Gracias a todos. Palabras de Lucía. Sí, muchas gracias, familia Huaquina, la ciudad, el pueblo del agua, ¿verdad? Ahí nunca falta el agua. Jamás, agua envasamos, purita cerveza, cerveza curativa, el agua sagrada, Matabuco. De Cucharcas,
la labor de empuje, como todos conocemos, mucho, mucho bueno, muchas gracias. Son todos los presentes y a todo el pueblo de Carhuacallanga y a toda, toda su linda familia. En realidad yo quiero hacerle presente una pequeña invitación que viene de parte de Lima, de parte de mi tía Cata, para mi tío Pepe y tía Clara, con todo cariño. Tía, ¿está presente su pequeña invitación de allá desde Lima? Bastante les quiere, tía, de parte de mi hermano Iván y Charito. Bueno, desde acá, mis agradecimientos a mis sobrinos que se encuentran en Lima. De repente la señora Catita, por motivo de salud, no está presente acá. Pero desde acá mis agradecimientos a él, a ella y a todos sus hijos, a su yerno y toda la familia de Catalina. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Panchita. Gracias. Gracias a toda mi familia. Gracias. Gracias. Bueno, y agradecimiento a toda la familia Pepe López, para los mayordomos Pepe López, Clara Briceño y Andrés Puente, Lucía Briceño. La verdad que hace mucha falta agüita. Bien, bien. Y hay que tratar de corregir, de no darle aquí al A1, filmaciones A1. Presente. Bien, bien. Bueno, vamos tratando de ubicarnos, vamos a tratar de servirnos. Ahí está. Quedó el podrón de los Aukis. Los Aukis. Eso. Traído directamente de Aguas, donde dice, no, chupa como chupaquino, seca como sicaíno. Eso. Bien, bien, bien. Bien, vamos a seguir con nuestros... ¿No? Aicha, aicha de carnero. Gracias a nuestros señores mayordomos, el día de hoy vamos a degustar un rico plato. Por acá vamos preparando ya las presas. ¿No? Dale duro, papá. Como anoche. Como anoche. Rico, rico, aicha, mamá. Miski, miski, marina. Miski, miski. Maestro, este camba ha venido de Huanca. Ay, este ay, ay. Este de Jatuncha, este de Huanca. ¿No? Huanca. Este estamos invitando, estamos invitando para el almuerzo de los mayores.
mayordomos de mi hermana Clarita, de mi hermana Lucía. Lucía Briceño. Lucía Briceño. Aquí están todos los invitados que estamos dando el almuerzo. Mire, ve. Aquí está. Ahí está. Uyuancaca, ve. Ay, 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 ay. Mira, Uyuanca. ¿No? Ahí está el carne. Ahí está de venado. Todos han venido de arriba, de la altura, este carne. Qué bonito, qué bonito. Gracias, gracias, mamá, para todos los mayordomos, ¿no? La familia Briceño, la familia Puente, ¿no? Cucho, cucho, y mamá, cucho. Cucho, y cucho, y violentano. Vas a decir familia López también, pero... Claro, claro, la familia desde Awak, la familia López. O sea, tienes que hablar claro, más claro. Tarde, mamá. Sí. Inés. O te paso el micro, mamá. No. Adelante, ay, manda saludos. Como a la Juana, ¿eh? Como a la Juana, voy a pasar el micro. ¿No? Qué bonito. No sé de dónde me han aparecido el micro. Ahí está, qué bonito. Muy bien.
Dios. ¡Gozando, gozando! ¡Esa vueltecita, mami! Descansa en paz, me has dicho, creo. Ay, ay, ay. Salud, papá, salud, salud. A brindar, a gozar la vida, papá. Bienvenida a una hermosa tierra, Tarhuacayanga. Tierra de hermosa gente, lindas, pero no dejan a uno, misio. Ay, ay, ay. Y todos me conocen. A todos. Claro, bueno, papá. Salud, salud. Continuamos. Al sapo, marca, al sapo.
come. Boquita. Avioncita, a ver. Avioncita. ¿Qué tal estaba el almuerzo, mamá? Familia, buen provecho. ¡Ay, papá! ¿Qué tal está el almuerzo? Disfrutando el rico almuerzo acá el día 25 en Carocayanga. Junto a mi hermano Ovidio Bonifaz, la familia. ¿Qué puedo decir? Agradecido al mundo, a la vida. Gracias, que Dios, San Juan, nos dio la vida. Ay, ¿qué tal es el almuerzo? Excelente, ¿no? Quiero la yapa. Bueno, papá, bueno, gracias. Gracias, está más rico la comida. ¿Y qué estás llevando ahí? Mame perro. Ah, ya, para el perro, para el guaguao. Gracias. Claro. Gracias, tío, por el almuerzo. Habla. Buena, tía. ¿Qué tal estaba el almuerzo? Rico. ¿Ah? ¿Ahora qué quieres? Más chela. Buena, tía Rita, mesa. Buen provecho, familia. Gracias. Buen provecho. Buen provecho, chicas. Muchas gracias, muy rico. Ay. Muy rico de verdad. Muchas gracias por el carnero al pan. Buena, mamá, buena. Muchísimas gracias. Mico. Muchísimas gracias. Buen provecho, papá, buen provecho. Buen provecho, familia. Buenas tardes, buen provecho. ¿Por qué te escapas? Buen provecho, chicas. Buen provecho. ¿Te gusta? Sí. Por favor, me busca más noche, ahorita. Ay. Bueno. Más noche me busca. Bueno. Bueno, primo. Primo, ya veo, ya voy. Buen provecho, chicas. Aicha, come aicha, mamá. Está rico. Mishki. Está tan sabroso, rico, que nunca he comido. ¿Tu primera vez? Está rico. ¿Ah? Ay. Rico. Buena, mamá. Buena, chicas. ¿Y su plato? Ya va a llegar. Algún día llegará. Lento, pero seguro. Claro. ¿Por qué te pone nerviosa, mamá? Buena. Beep, beep, beep.
Hola, Javier, ay, que no empieces, María. Fuera. Vete con tu fuera. Vete. Vete. Ahí tengo la invitación. Nuestro presente, nuestro cariño primito. Muchas gracias. Felicidades. ¡Bravo! Bueno, quizás Orlene, Betty, otra de mis primas. Muchas gracias. Gracias, primito. Todo esto quede en nuestro corazón, primo. Gracias. Muchas gracias por hacer toda esta fiesta. ¡Bravo! ¡Aplausos! Muchas gracias a la familia Briceño que nos está compartiendo el día de hoy, 25 de junio del 2023, a los mayordomos de este año. Gracias, muchas gracias a la familia Briceño. Por favor, no se olviden que el tiempo nos apremia, tenemos varias invitaciones. En este momento estamos yendo en dirección hacia el cementerio para recoger ahí la caña. Muchas gracias. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Muchas gracias. ¡Goza, goza, goza, goza! Pepita, Pepita, ¿dónde estás? Vale. Hola, hola, muy bien. Otra invitación, otra invitación.
Otra invitación de la familia Laura, Alejandro, Laura, Jesús, José, toda la familia. Nancy. Sí. Freddy Briceño también está presente hoy día. Unas palabras de la familia. Queridísimos hermanos, Pepe, Andresito, Clarita y Lucila, con todo cariño vamos a brindar unas cuantas gotas de la bebida a nuestra querida familia de quienes nos acompañan en este momento. Para mí es una alegría tremenda encontrarnos mancomunados toda la familia, sobre todo hijos de papá Julián y de mamá de Gunda. Qué linda gente que nos acompaña. Hay que saber agradecer a los señores mayordomos, en verdad, por papá Julián, mamá Adegunda, es la gente, por eso nos reúne. Y muchísimas gracias, hay que brindar a toda la familia, hermano, la voluntad de la familia Laura Flores. Una cuenta nota. ¡Bravo! ¡Bravo! La familia Laura. La familia Flores. De verdad a la familia, en primer lugar no doy un agradecimiento acá a lo que está pasando la fiesta, a los mayordomos, y de verdad de cariño también como familia que somos briceños, igual un pequeño presente para Clarita, Pepe y Andrés, de verdad, y su esposa, ¿no? Un pequeño presente. De verdad, para toda la familia. De verdad, agradezco bastante que están pasando el mayordomo. De verdad, le agradezco bastante a los mayordomos. Y un presente igual, un pequeño presente, ¿no? Para todos, para la familia. Tía Clarita, tío Pepe, Andrés. Sírvese para toda la familia. ¡Bravo, bravísimo! Briceño, también a la familia Laura por esta invitación. Igualmente estarán en nuestros corazones y en nuestras mentes y la de todo el pueblo. Muchas gracias. Algún día, mis amigos del Perú y el mundo, vamos a llegar a este lugar. Todos. Pero mientras vivo, gózate, báilate. ¿No? Esta es nuestra casa eterna de todos los seres vivos.
Gregorio en la mesa. ¡Ay, ay, ay! Es la maravillosa tierra de Carhuacallanga, Canipaco, provincia de Huancayo. Se celebra esta bonita fiesta patronal en honor a nuestro santo patrón de nuestro querido pueblo, San Juan Bautista. Muchas gracias. En este día también queremos rendir homenaje a los que por ellos en realidad estamos en esta tierra, en este mundo, en esta vida. Si no hubiera sido por ellos, no estaríamos aquí. Y es necesario rendirles un homenaje a todos los que están aquí, los que ya nos dejaron, nos anticiparon, pero también saber que pronto estaremos con ellos. Un homenaje para todos los papás, abuelitos que ya no están con nosotros. En esta oportunidad estamos visitando particularmente al abuelito Anselmo Cristóbal, abuelito de la familia Briceño, y también a la abuelita Teodora Vidal. Son papás, abuelos de la familia Briceño Bonifacio Cristóbal. Para ellos, un saludo. Mamá, abuela, aukilo, anselmo, conak, opi alpachi, mamá, che armas, cambia alpana. Buenas tardes con todos. Acá descansa uno de los que han construido la iglesia de acá de Carhuacallanga, que ha cargado la piedra desde la altura para tallados. Don Anselmo Cristóbal Borda y su esposa, doña Teodora Vidal. Ellos son padres de Julián, de mi madre, Adegunda Cristóbal Vidal. Descansa mi abuelita y mi abuelito. ¿No? Y también descansa el espíritu en la mente de nuestro hermano mayor, el doctor Severo Efraín Briceño, querido acá en el pueblo de Carhuacallanga. Hace 2 años, por la enfermedad, ayudando a sus pacientes, prefiriendo a sus pacientes, se ha contagiado y lamentablemente nos ha dejado. Por eso el hermano mayor se ha criado con los abuelitos mayor tiempo. Por eso siempre cada año lo recordaremos y lo seguimos recordando. Es por eso nosotros siempre visitamos y tratamos de compartir nuestro día, nuestra vida con todos. Gracias a todos ustedes por hacer presente y por recordarnos. Ahí está, gracias papá. Para ti, papito Anselmo Cristóbal, en el cielo, hemos venido a visitarte a tu casa eterna, ¿no? Con toda la familia, todos los mayordomos. Y derrama muchas bendiciones para tu pueblo, Carhuacallanga, querido. Hasta siempre, papá Anselmo. Thank you.
Bonifacio. Eli, Bonifacio Santos. ¡Gozando, gozando! ¡Caña, caña, caña! Hola. Así con esta tradición vamos a hacer a la entrega a Rico Caña, traído ya especialmente de Oxapampa, caña dulce, masticable, rico para nosotros. Así que hago entrega a mis hermanas, mis cuñados, espero que todos, cada uno, agarren la cañita y disfruten como caño año. Así que vamos a empezar a repartir. A ver, como la banda. ¿Orquesta? Dos bandas, grupo va a estar Norma, adelante, y el otro grupo, ¿ya? ¿Listos? A ver, Norma, ¿ya? De la mitad. Síguete, por favor, síguete ya. Síguete, que decía dos. Síguete. Vale, sigue. Y va, la primera fila, primero, un poquito, la primera fila. Avance. Avance un poquito más, Norma. Norma, avanza más. Norma, avanza más. Vamos, chicos.
Vamos. Sí, para todos, vamos. Ahora sí, vamos, para todos ahí. Eso es, para todos ahí, vamos. Vamos, eso es, vamos, vamos. Pareja, onda. Onda, pareja, ahí está. Pareja, vamos. Quiero verte bailar, Yo me quiero bailar, si vemos roto. ¿Quién va? No, no, no. Hay que ir a bailar, De esta manera continuamos nosotros gozando, bailando con el tradicional caña y quinto. Lidia Borja, captcha. Avanzamos, avanzamos. Para allá, después cambiamos para este lado. Pero eso es la plaza, pega acá. Acá normal, mamá, en la plaza, es eso. Pero hay que hacer cansarse, mamá. No quieren venir a trabajar, ¿sí? Ahora, voltea tu caña. Atrás, paquete.
Desde la tierra de Mercurio, Josecito Merino Paucar, Huancavelica, puro cositas delicadas. Para la hermana Vanessa Victoriano, alias La Galáctica, y mis hermanos Marco González, González Palacios. San Juan Bautista, como toda la vida, la costumbre, años y años, el tradicional, siempre viniendo desde Lima, desde Italia, desde España, desde Huancayo, de muchos lugares, a encontrarnos con toda la familia y, como dice, disfrutar, ¿no? No. Eso es lo único que nos queda. Hoy día es el último día, disfrutar hasta las últimas consecuencias. Así es. Cuidado que te pierdas, pero mamá, esta noche. ¿Y para qué estás tú? ¡Ay, ay, ay! Melania Lozano de la Cruz. Así finalizamos esta bonita fiesta en honor a nuestro santo patrón, San Juan Bautista, con el tradicional caña y quinto, ¿no? Caña verde, caña grueso, ¿no? Ay, Dios mío. Sofía, Sofía, ven.